¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar. Y volvió después de muchos años. ¿De quién estoy hablando? De Griselda. ¿Te acordás? La tarotista. Bueno, vuelve para contarte qué es el tarot y todo lo que ella está haciendo. El tarot es mucho más que un sistema de adivinación, ya que encierra entre sus cartas el mensaje más sagrado de la tradición cabalística. Es una visión de la realidad en su conjunto, que encuentra un orden en el caos y nos propone un camino para alcanzar la sabiduría. Cuando barajamos las cartas del tarot en un nivel simbólico, estamos mezclando toda la realidad que existe y estamos eligiendo aquellos componentes que influyen en este momento en nuestro crecimiento, utilizando para ello la intuición y nuestro sexto sentido, que nos muestra así los aciertos y debilidades del consultante. Es cierto que el tarot nos muestra lo que nos depara el futuro, pero solo nos enseña el futuro que hemos creado. Es decir, que nos muestra a dónde llegaremos si seguimos tomando las decisiones y actitudes que tenemos en este momento. Pero en ese sentido, el tarot funciona mucho más como un maestro que nos guía y nos deja saber si estamos tomando el camino correcto o nos estamos equivocando catastróficamente. El tarot es una herramienta que puede ayudarte muchísimo a disipar dudas. Una consulta, ¿sabías que una consulta de tarot puede ayudarte a salir de esos lugares donde estás parados, que no podés salir, que estás como empantanada o empantanado? Una consulta de tarot puede ayudarte a tomar decisiones. Entonces, con esto que yo te digo del tarot, que te puede ayudar a tomar decisiones, es porque te informa. Cada arcano te da una información para esa toma de decisiones. Cada arcano te da una información para contarte la energía que se está moviendo en ese momento para que vos puedas, pensar el momento correcto para llevar adelante tu proyecto. Este año es un año bastante interesante y una energía que deberíamos aprovechar porque es el año del emperador. La energía del emperador tiene que ver con esto que nos está pasando hoy. Este duelo de emperadores, porque realmente esto que nos está pasando con el virus, hay un trasfondo de duelo de emperadores, ¿no? Esta energía que quiere tomar posesión y que algunas veces de emperador bueno pasa a dictador. O sea que tenemos que cuidarnos mucho este año de ser emperadores, buenos emperadores y no dictadores. Si tenés que tomar decisiones, si hay que tomar decisiones, resolver, firmar contratos, este es tu año. Por otra parte, en lo que se relaciona con nuestro país, este año es el año 4, el emperador. El presidente de la nación y la vicepresidenta son 3 emperatrices. ¿Qué significa? Una muy buena pareja. O sea que a pesar de todos los conflictos que estamos viendo, este emperador nos va a favorecer porque tenemos una pareja. Emperatriz, emperador, buenos negocios, buenas relaciones. O sea que a pesar de que se vea tan mal todo, tan complicado en este momento, mitad de año, recordá esto que te digo, va a ser muy favorable el año del emperador para la Argentina y para todos nosotros los argentinos. Espero que estos datos que te haya dado, que te he dado, te sirvan. Y también quiero contarte que comenzamos los cursos 2020, abril, mayo, cursos y que además hemos implementado las consultas por WhatsApp. Así que consultorio, visita a domicilio, cursos y consultas por WhatsApp. Recordá que tenés derecho al bienestar. Muy bien.
Si bien hace muchos años que está Roxy Tassone, ¿sí?, en este programa, y ha incorporado este tema que es las barras. Mundialmente se es muy conocido, pero bueno, acá en la región, en Rosario y en la región, se está, de a poquito la gente se va incorporando, conociendo esta herramienta. Por eso, acá ella te va a contar de qué se trata y por qué tenés que utilizar estas herramientas. Roxy Tassone. Si ya has considerado la posibilidad de una mejor vida para ti, ¿cómo sería eso? El saber que se pueden destruir esos viejos y ajenos archivos, juicios y puntos de vista con una terapia tan sencilla y no invasiva para tu cuerpo. La vida continuamente nos regala nuevas posibilidades y podemos recibir más de lo que creemos, con base a nuestra voluntad y capacidad de elegir qué queremos ser. Cuando estamos funcionando a partir de pensamientos, sentimientos y emociones limitantes, estamos determinando, juzgando y decidiendo qué es lo que podemos recibir y cómo lo podemos recibir, ya que esos pensamientos, sentimientos y emociones polarizan todo lo que percibimos como bueno o malo, y es así como se limita nuestra capacidad de recibir, evitando tomar responsabilidad de nuestras elecciones. Cada vez que recibes una sesión de barras, todas las consideraciones limitantes son limpiadas o borradas. Las barras se pueden utilizar para facilitar el camino hacia el cambio en todas las áreas de tu vida que tú elijas. Visto desde una perspectiva científica, se observó que nuestras células se vuelven más elípticas cuando estamos influenciados por pensamientos, sentimientos y emociones negativas. Células con esas reacciones pueden ser la primera etapa de diversas enfermedades. Cuando se están corriendo las barras, además de liberar el estrés, permitiendo una relajación profunda, tiene un impacto en nuestras células, apoyando a que vuelvan a su forma esférica, aportando un mayor beneficio a nuestro cuerpo. ¿Qué más es posible si lo hiciéramos más seguido? ¿Cuánto cambio a tu forma de ver las cosas estás dispuesto a hacer? Cuando estás dispuesto a funcionar desde una mayor conciencia, se abren las puertas para todo lo que decidas ser. De ser posible, busca un terapeuta o facilitador certificado para agendar una sesión. Hablando siempre de las barras y cuántas preguntas nos vienen haciendo, si bien es un término muy nuevo para nosotros, para la ciudad de Rosario, hace más o menos 2 años que lo estamos tratando, tiene casi 30 años en el planeta. Las barras son un proceso, si se quiere, de cuerpo, que está dentro de lo que es Access Consciousness. Hablando un poquito más, ¿qué es Access Consciousness es acceso a la conciencia, donde la conciencia lo incluye todo, no deja nada fuera, y donde son un conjunto de herramientas y procesos que nos permiten estar más presentes con nuestra vida. Actualmente muchas de las personas vivimos en un espacio o viven en un espacio donde no están presentes con sus vidas, están mucho en el pasado y desde el pasado están creando. No, y es la forma también que se nos enseñó, que teníamos que crear desde el pasado, porque desde el pasado íbamos al futuro, pero recreamos siempre lo mismo. Access no va te saca del trauma y del drama. Saca todos los puntos de referencia que tenemos con respecto a lo que nos dijeron. Te saca todos los espacios donde nos hacen recrear aquel trauma o aquella situación que vivimos. Muchas veces por ahí cuando vos empezás a contar a mí, porque cuando yo te dicen, pará, cortemos acá la novela. ¿Qué querés? ¿Qué querés cambiar en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Qué querés cambiar en tu vida? Si necesitamos un poco de letra, un poco de historia, te la pregunto. No necesariamente necesitamos conocer, porque conocer también tiene que ver desde la mente, desde la lógica. Quien quiere conocer, que quiere saber, que tiene que tener todo ordenadito, que tiene que tener una lógica, que todo tiene que sumar, restar, dividir, y tiene que dar un resultado, es nuestra mente. Esta mente que está cargada de todos esos patrones de pensamiento, de sentimientos, emociones, creencia, todo lo que nos contaron, todo lo que nos dijeron y nosotros nos compramos como cierto. Porque cuando en algún momento te dijeron, vos cuando eras chiquito, tal cosa, es desde el punto objetivo y desde la visión de la persona que estuvo observando lo que le pasó a ese chico. Justamente liberando todos los puntos de vista, todos los pensamientos, todo lo que recordamos a través de las barras. Pero yo voy a barras. Sí. Pero
Pero, ¿cómo me libero de eso? ¿Me lo pregunto o se libera solo? Se libera solo, no es necesario a veces hacer ninguna pregunta. Ay, o sea, las barras van muy en conjunto tocando esos puntos, esos 32 puntos que por ahí hablamos, donde tienen distintas consideraciones que tienen que ver con aspectos de nuestra vida y que se van liberando. No necesitas saber lo que se libera. Muchas veces personas que cambian un montón de cosas de su vida sin siquiera haber revuelto todo el pasado. Ahora, si hay un tema que vos lo tenés como recurrente y que vos decís, no, esto porque cuando yo tenía tal edad me mordió un perro y entonces ahora, te lo cuento porque a mí me había pasado, o sea, me mordió un perro y ahora veo el perro y cada vez que veo un perro tengo miedo. Bueno, ok, primero, eso te pasó, no significa que vuelva a seguir pasando. Entonces, tenemos procesos de cuerpo que se llaman sistemas de secuencia trifásico, que el sistema de secuencia trifásico lo que hace es salir del espacio donde cada vez que te replegas a una historia ya pasada, como si fuese real. Entonces, todo el tiempo volvés a contar la historia y la volvés a traer acá. Este proceso lo que hace es ir eliminando todos los puntos o todos los caminitos o todas las líneas que vos quieras decir que te unen al evento que pasó, porque nadie te dice que el evento no pasó, el evento pasó. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, liberar con procesos energéticos, corporales, con barras y con procesos verbales. ¿Viste cuando te aparecen las mosquitas? Yo me río porque me ha pasado. Y es horrible, vos ves, las ves y decís, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa? Bueno, Ramiro Olivares te va a contar por qué nos pasa, qué debemos hacer, cuándo tenemos que ir al oftalmólogo, sí, que a veces nos cuesta, pero es una realidad y hay que verla. Es un síntoma muy frecuente, digamos, que me consultan mucho los pacientes. Generalmente se llaman, en la parte científica, se llaman flotantes vítreos, que es, dentro del ojo hay un gel que se llama vítreo, que con el paso del tiempo o por distintas causas se va desprendiendo o se va como desintegrando y uno ve estas mosquitas, que en principio no hace falta ningún tratamiento, no es ningún signo de alarma, a menos que uno empiece a ver estas mosquitas muy frecuentes o empiece a ver como algunos flashes o luces de colores que ya hablan un síntoma más de la retina, que ahí sí hay que controlarlo. ¿Y la miopía qué es? Bueno, la miopía es un vicio refractivo, así como es la hipermetropía y el astigmatismo, que es una aberración, una alteración en uno de los lentes más externos que tiene el ojo, que es la córnea, que digamos muchas veces no es perfecta para refractar la luz. Entonces uno tiene que acomodar o suplirlo con un lente aéreo, que es lo más frecuente, para que la imagen caiga bien en la retina. Ahora bien, puede ser lente aéreo, lente de contacto o lente intraocular. Son las tres formas o tres tratamientos que tenemos para tratar ya sea la hipermetropía, el astigmatismo y la hipermetropía. Mira, generalmente siempre se recomienda un chequeo anual al oftalmólogo, ya sea a cualquier edad. Más que nada para prevenir, para ajustar una graduación de lentes o para realmente ver si hay alguna enfermedad oculta o bueno, como es la toma de la presión o distintas otras alteraciones. En los chicos, más que nada, lo más importante es controlarlos a ellos bien seguidos, porque el ojo se desarrolla hasta los 8 o 9 años y es donde aprende a ver, digamos, el ojo. Entonces, en ello es fundamental que a partir del nacimiento ya se empieza a hacer con un fondo de ojos y después van los controles también, según lo vea el oftalmólogo, pero son controles anuales. Diría que a partir, bueno, están los controles escolares, pero a partir de los 4 o 5 años es fundamental ver si el chico necesita lentes o no, porque le puedes definir la calidad de vida por el resto de su vida. ¿Vos sabés lo que es la moringa? Las propiedades que tienen es impresionante. Bueno, el doctor Motura va a hablar de esto. Los beneficios de la moringa para la salud se pueden encontrar en sus hojas, sus semillas, en sus flores y su corteza. Y es por eso que muchos lo llaman el árbol de la vida. ¿Qué hace tan especial a la moringa? Se estima que la moringa es uno de los mejores suplementos alimenticios que ofrece la naturaleza, ya que contiene 17 veces más calcio que la leche, uno de los minerales más importantes para el organismo, ya que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de los huesos.
15 veces más potasio que el plátano. El potasio es sumamente importante para el cuerpo, ya que ayuda a construir y mover los músculos, a gestionar la actividad del corazón, etc. 25 veces más hierro que las espinacas. Este mineral le posibilita al organismo la formación de la hemoglobina. Previene los estados de fatiga y es bueno para mantener sano el cabello, la piel y las uñas. La moringa, vos sabés que figura hasta en la Biblia. Porque la moringa actualmente se está usando mucho para limpiar las aguas. En África, en otros lugares, se está usando. Trae una planta, ve, acá está la chaucha, ve, ahí está la planta. Una planta que llega a ser, a tener este, el árbol de la vida, le dicen, ¿no es cierto? Entonces, dicen que Cleopatra mandaba barcos de ahí, de Egipto, a la India, para que le trajeran el aceite de moringa. Bueno, claro, para el gusto y para todo, extraordinario. Yo te voy a regalar un frasquito que tenemos nosotros, hacemos en nuestra farmacia. Este es la moringa compleja, con vitamina y con otras cosas. Muchas gracias, Doc. La moringa, te voy a explicar. Fíjate que en el Éxodo de la Biblia, del Éxodo 15, de 22-25, Moisés cruza con su pueblo el Mar Rojo, sí. Y llegan a un lugar que se llama, no tenían agua, empiezan a pedir agua. Sí. Entonces le dice, le clama a Jehová, dice, y entonces le dice, tomá ese árbol que está ahí en la rama, tirarlo en esa laguna, una laguna que le llamaron Mara, porque quiere decir amargo en hebreo. Y agarran ahí, ¿no es cierto? Y la tiran y las aguas se endulzaron y la pudieron consumir. Y actualmente en África se está usando. Ahí tenés el agua sucia y acá tratada con moringa. Ah, el árbol de la vida va a ser este. Claro, queda una pileta de natación. Yo tengo una paciente que tiene árbol de moringa, le tira rama y se la limpia. ¿Y acá en la zona? ¿Ves? Ahí están las semillitas que yo te mostré. Le llaman polielectrolito floculante al efecto que hace la moringa. Acá está la planta, ¿ves? Con todas las chauchas. Yo me hago un té de moringa todos los días, lo tomo. Una cucharada de moringa, le echo el agua hirviendo, le hago poner canela. ¡Ay, qué rico! Jengibre. ¡Ah! Cúrcuma. Que la cúrcuma previene el Alzheimer. Y le hago poner un jugo de limón y le hago poner miel. Eso te da una energía. La moringa es antiinflamatorio, baja el colesterol, la piel la mejora mucho, aumenta la energía, mejora la visión, normaliza la presión arterial, es antidepresivo, es para los hongos, antimicóticos, fortalece el sistema inmunológico. Reduce arrugas por la edad, mejora la cicatrización de las heridas, antiulceroso, es desintoxicante, te llena un poco, no precisas comer tanto, por eso ayuda. Normaliza el azúcar en sangre. Tiene una cantidad de propiedades extraordinarias la moringa, ¿no es cierto? La moringa se usó, ya te digo, en la antigüedad, es originaria de la India. Lo que pasó es que con muchas cosas después se olvidan. La moringa tiene, por gramo, 10 veces más vitamina A que la zanahoria. 7 veces más vitamina C que las naranjas. 17 veces más calcio que la leche. 15 veces más potasio que las bananas. 25 veces la cantidad de hierro de las espinacas. Y tiene 9 veces más proteína que el yogur. Ayuda a prevenir y combatir el cáncer, controla la diabetes, regula el nivel de azúcar en la sangre, fortalece el sistema inmunológico, disminuye el colesterol y triglicéridos, previene la osteoporosis y fortalece el sistema óseo, promueve buena digestión, es un diurético natural, aumenta la concentración mental, fortalece los músculos, incrementa los niveles de energía, previene la desnutrición, disminuye el estrés. ¿Sabes cómo se volvió a poner de actualidad la moringa? Un grupo de, yo tenía idea de esto, de esos médicos sin frontera, queda aislado en Namibia, el sur de África, y una inundación y tienen que ponerse en una islita, que había árboles de moringa, y lo único para comer, estuvieron como un mes comiendo eso.
y gracias a eso no murieron. Entonces ahí se empieza a estudiar de nuevo. Una cosa es hablar de la nona y otra cosa es hablar de la abuela. ¿Sí? Y viste que en las mesas familiares uno siempre recuerda, hoy te pareces a tu abuela, te acordás de la abuela Carmen, te acordás de la abuela María, te acordás de esto. Llega una edad en que nos ponemos a hablar de todo eso, pero no tenemos idea. Y todo, bueno, a veces decimos, bueno, sí, te pareces a tu abuela, en esto, en aquello. Perfecto. Pero, ¿cuál es, por qué es tan importante, ¿sí?, la abuela materna? La abuela materna y memoria celular. Adriana Mujeres, llevamos una enorme carga, podríamos decir, en todo lo que tiene que ver la herencia mitocondrial. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, el óvulo porta toda la herencia mitocondrial. El esperma deja la mitocondria fuera. Entonces, desde el momento mismo del óvulo, de la concepción de nuestro óvulo, ahí ya contamos, nuestra madre sabía ya en su fecundación cuántos ovocitos íbamos a disponer para poder luego generar la vida. Entonces, en el óvulo está toda la historia de nuestra abuela materna. Por eso es, si ustedes se fijan, a veces las madres llegan a la consulta a decir, mi hija se parece más a mi madre que a mí. Y esto pasa. Y si nosotros vamos mirando hacia arriba en la genealogía, yo por lo menos soy una hija número 2, heredera mitocondrial. Se dice que la hija es la heredera mitocondrial y se esperaba que la segunda, que el primero fuera un varón y que la segunda fuera una mujer. Y esa hija es la heredera mitocondrial. Pero también en la historia de las familias, muchas veces había una mujer para que fuera el bastón de esa familia. Había una que tenía que quedar soltera para cuidar a los padres y para que cuidara a todos los hermanos y cuidar al resto de la historia. Y ni qué hablar la carga de esa hija cuando, por ser esa heredera mitocondrial, por ser esa heredera, no la mitocondrial, sino la heredera que se quedaba a cuidar, tenía hijos. O sea, medio complicado. Y esto explica mucho todos esos rollos inconscientes que pasan cuando la mujer llega diciendo no puedo estar en pareja, o no puedo tener hijos, o solo tengo hijas mujeres, o solo tengo hijos varones. ¿Habla todo esto de nuestros conflictos maternos y con la abuela? Y muchas veces, cuando estamos en los cursos y charlamos y hablamos de toda esta dinámica y aprendemos a sanar, porque de nada sirve que llevemos a nuestro consciente los problemas que tenemos ancestrales cuando no sabemos cómo solucionarlos. Y la buena noticia de memoria celular es que no solo tenemos los conflictos, tenemos cómo sanarlos, porque en nuestras células está el conflicto alojado y también están las expectativas que tenían nuestras familias para nuestro nacimiento y también está el cómo sanarnos. Cuando yo a la gente les muestro esta maravillosa herramienta que es memoria celular, todos quedan realmente deslumbrados. Memoria celular, método Goncalves, es el método con el que trabajo y los cursos que dicto, todos están basados en esta metodología, que es una metodología sumamente evolucionada que viene a sanar con frecuencias de luz y de sonido. Entonces, nosotros portamos a esta madre, portamos a esta abuela, portamos la historia de nuestra bisabuela, de nuestra tatarabuela. Yo hace poquitos días encontré, buscando algo que me pasaba, de pronto estaba leyendo, estoy leyendo un libro, y
cuando estoy leyendo el libro siento acá adentro algo que me pasaba y de pronto empezaron a salir lágrimas. Yo dije, wow, ¿qué movió esto? Y de pronto encuentro, ¿sí?, un nombre y me doy cuenta, vuelvo a mi árbol genealógico y digo, pero yo tuve una tatarabuela que se llamaba Alejandra. Y nunca la había tenido en cuenta. Y cuando me fijo, mi abuela tenía más de esta tatarabuela que de su propia madre. Y mi madre tenía más de su abuela, que era mi bisabuela, que de... Y cuando encontré esto, dije... Y empecé a encontrar todos los lazos de esta mujer, todo lo que había generado. Y encuentro una historia de esta mujer que realmente es muy fuerte. Entonces, cuando tenemos todos estos conflictos inconscientes que se manifiestan en nuestro... en algo, el conflicto inconsciente, cuando no se manifiesta, andamos como si no existiera. Cuando se manifiesta, es tiempo de evolución, es tiempo de hacer algo, es tiempo de cambiar, es tiempo de colaborar. Y yo muchas veces digo esto, ¿no? Cuando una mujer sana, sanan sus hijos y su descendencia. Nosotros no vamos probablemente a cambiarle la vida porque ya no están ni siquiera en este plano físico, a nuestra, no sé si nuestra madre, nuestra abuela, bisabuela y tatarabuela, y 7 generaciones de mujeres que nos precedieron. Pero sí estoy segura de algo, muy segura de algo, que es que cada vez que una mujer sana, sanan sus hijos y toda su descendencia, porque sanamos con memoria celular de nuestro ADN. Y cuando una mujer no tiene hijas mujeres, como es mi caso, está colaborando a sanar los otros árboles de esas mujeres que sí siguen siendo en la historia vertical, horizontal, en nuestra historia, siguen siendo parámetros y siguen estando con nuestros mismos conflictos. Sanemos, de eso se trata. Siempre hablo de las organizaciones sindicales, el papel que cumple, el rol que cumple con los trabajadores. Y en este momento que estamos pasando por esta situación muy grave, ¿sí?, que es el coronavirus. De este tema, ¿sí?, de lo que está haciendo el Sindicato de Obras Sanitarias, habla Ananía Dalmau. Sí, estamos viviendo en este contexto de esta pandemia mundial, en la que obviamente estamos inmersos y bueno, obviamente hay que tomar recaudos, hay que prevenir y controlar la situación desde nuestros lugares, pero obviamente sin exagerar en el sentido de ponernos alborotados, sino ocuparnos de las cosas. Totalmente. ¿Y ustedes específicamente qué están haciendo? ¿Cómo toman esto con los afiliados? Porque bueno... Claro que sí. Bueno, principalmente nosotros nos estamos ocupando de tomar medidas a partir de los decretos del presidente y de también de nuestra provincia, medidas acorde internamente para el cuidado de las y los compañeros. Obviamente nosotros nos reunimos en nuestro sindicato, hicimos una reunión de comisión directiva donde participaron todos los delegados también, en donde entre todos... y escuchando las propuestas de todos los delegados, llegamos a varios puntos e ítems. Entre ellos, cuidar obviamente el tema de los sectores donde tienen contacto permanente con los usuarios, como ATU, que es atención al usuario, que eso es un contacto permanente en el cual nosotros, siguiendo las indicaciones, vamos a limitarlo. Por supuesto, pedimos alcohol en gel, que nos falte eso, la distancia, la conciencia social. Totalmente. Eso es lo fundamental. Obviamente también lo que sugerimos y estamos charlando con Servicio Médico de la empresa
y en esto son resoluciones que vamos a tomar en conjunto, ¿verdad? Es todo el grupo de factor de riesgo, esos compañeros y compañeras que además de tener más de 60, 65 años, tienen patologías como diabetes, enfermos coronarios o oncológicos, etcétera. Toda aquella patología la cual hace de que sean personas que estén dentro de un grupo de riesgo. Bueno, todos ellos van a tener una licencia, esa licencia que vamos a, en conjunto con la empresa, a otorgar. También, obviamente, se va a respetar esa licencia que se decretó desde el Gobierno Nacional, aquellos que hayan viajado, hayan estado en contacto con viajeros que vienen de esos lugares donde se ha declarado esta pandemia y que está fuertemente, como Italia, China y demás países en donde hay muchos casos. Bueno, ellos tienen esa licencia especial. Y bueno, y en el resto de la población también se van a tomar medidas dentro de aguas, como de ser ver los turnos para que no esté toda la gente en los salones, también en la parte operativa. Porque no nos olvidemos que no solo se trata del coronavirus, sino también se nos suma al dengue, que el dengue también está muy preocupante en nuestra provincia. Así que bueno, estamos en eso, trabajando para la prevención, para que no falten los elementos, la limpieza, la higiene y el espacio para tener la conciencia social de la que hablábamos. ¿Y todas las organizaciones sociales van a tomar la misma medida? ¿Han hablado todos los grupos sindicales o aparte de ustedes que están haciendo una medida extraordinaria? Bueno, la verdad es que estamos viendo que otros gremios hermanos también están tomando medidas, obviamente, para el cuidado de todas las trabajadoras y los trabajadores. O sea, esto lo hacemos entre todos porque nos tenemos que cuidar entre todos y todas. Sí. ¿Cómo fue la marcha? Valor de vivir. Y viene un tema, quédate y escúchala porque tiene todo que ver, tiene mucho que ver con la situación que estamos pasando. Lucrecia Valenti y el otro no existe. Vamos a hablar de algo sumamente controversial, y lo digo con una sonrisa porque sé que siempre que se toca este tema la gente reacciona y reacciona oponiendo criterios verosímiles, pero nosotros ya tenemos una información donde podemos ir cambiando nuestra forma de pensar. Por lo siguiente, nosotros consideramos que el otro no existe. Y en realidad esto es una oposición entre lo que es la unidad y la separatividad. Desde antiguo, desde corrientes esotéricas, la cábala, religiones monoteístas fundamentalmente, filosofías milenarias como la filosofía Advaita o filosofías de la India, se plantea que el dualismo, es decir, esta sensación de que vos y yo somos diferentes y estamos separados, es una ilusión de la mente. Esto se denomina en el hinduismo como el maya es la ilusión de que estamos separados. Y hoy, por suerte, la física cuántica nos demuestra que en realidad es el observador el que modifica el campo y en la observación se colapsan los fotones y eso plasma una realidad. Es decir, que todo lo que yo vivencio o percibo lo estoy creando de alguna manera, lo creo con mi mente. Entonces, cuando yo estoy frente al otro, somos dos entidades que estamos vibrando y esta vibración no está separada. El hecho de que yo pueda tocar hoy una hoja de papel o me toco el hombro o toco un objeto y tener la sensación de que es duro y está separado, es por el nivel de frecuencia o la frecuencia en la que vibra que hace que los átomos estén más compactados y que yo tenga la sensación de que esto es duro. Y entonces estamos todos interrelacionados. Ya se sabe por la física que el átomo
no solo libera energía, sino que toma energía. Entonces, cuando estamos con la otra persona, en realidad, estamos siendo materia vibrando. Y en esto es donde nosotros decimos que no existe el otro. ¿Y para qué lo digo? Porque entonces, si todo lo que me pasa de alguna manera lo creo yo en base a cómo modifico la realidad por mi percepción o por mi vibración, todo síntoma de salud, toda situación que hay en él afuera, yo estoy coparticipando. No es la culpa del afuera, sino que es, digamos, hay nosotros, hay una unidad. Entonces, lo que pasa en mi familia, los conflictos, la opinión que tiene mi jefe, la que tengo de él, todo es una información que me plantea, nosotros llamamos la pantalla cuántica, como si fuera un monitor que está delante y me va pasando, vieron los conductores de noticieros que tienen la pantalla delante y les van pasando las noticias para que las lean. Bueno, nosotros tenemos una pantalla cuántica que es nuestra vida, todo lo que nos pasa, y nos trae una información. Nosotros decimos que un virus, una bacteria, un conflicto, un dolor de muelas, un dolor de dedo del gordo del pie, todo tiene un porqué. Y este porqué está en relación al nivel de coherencia en el cual yo estoy vibrando. Cuando estoy vibrando en un nivel de coherencia, de armonía entre mente, corazón, lo que digo y lo que hago, voy a vibrar en una frecuencia, vamos a llamarle alta o sutil, y todo lo que yo pueda crear o atraer hacia mi vida tiene la misma vibración. Si yo estoy disgustada, chinchuda, resentida, vibro en una frecuencia más baja y emito y atraigo algo más bajo. Hay miles de señales cotidianas que nos pueden ir mostrando esto. Desde subir a un taxi y encontrarte que terminás teniendo una hermosa charla con el taxista que surgió de cualquier pavada, o cómo tener una hasta discusión con un taxista porque, ¿qué pasó? ¿Me tocó un mal taxista? ¿Por qué resoné, vibré y tomé ese taxi, no el de adelante o el de atrás? No hay casualidades y el otro no existe. Esto creo que son pautas importantes para que tengamos hoy presente con el COVID-19 y nos planteemos por qué tenemos la realidad que tenemos, o, dicho de otra manera, qué información nos está trayendo. No vayamos al plano general porque por ahí nos va a costar entender lo que es plasmarlo en el mundo, pero en mi vida personal, ¿qué información me trae lo que estoy viviendo hoy en casa? Les dejo un beso enorme. Si bien pasó la semana pasada y yo no tuve tiempo de pasarlo, hoy les quiero mostrar a ustedes, ¿sí?, el reconocimiento que tuvo Miguel Roldán, que le dieron, ¿sí?, la contúa. La verdad que me pone muy orgullosa y me imagino a todo su equipo del sindicato de APUR, ¿sí?, este reconocimiento a este dirigente que es Miguel Roldán. Todas las voces, todas las manos, todas. Sí, la contúa es un organismo que se creó hace 10, está cumpliendo los 10 años de vida. Es la Confederación Latinoamericana, la Confederación de Universidades Americanas en el estamento no docente. Es una organización muy fuerte, está adherida a la Organización Internacional del Trabajo, a la Internacional de Servicios Públicos, está en 19 países de América, tiene 350 asociaciones adheridas, y bueno, esto habla del potencial que tiene, y tiene una capacidad de movimiento en cuanto a personas cerca de los 8 millones de personas. Esta organización, lo que más apunta es a tratar de unificar los criterios que tiendan a dignificar al trabajador universitario en todos sus aspectos. Nosotros, en ese sentido, como ha pasado en los foros internacionales, estamos muy adelantados a muchos países de Sudamérica.
Y lo que se busca es uniformar ese criterio de funcionalidad para el trabajador y para la trabajadora, apuntando siempre a algo que hoy se va haciendo cada vez más necesario: la profesionalización de la mano de obra. Nosotros tenemos una idiosincrasia laboral donde convivimos permanentemente con la parte académica de los profesores y de los estudiantes. Entonces, no puede en ese marco haber una persona que no entienda nada de nada. Totalmente. Tiene que estar al mismo ritmo que los demás. Hoy nosotros acá ya en Rosario tenemos 190 técnicos. Técnicos universitarios en distintas especialidades. Y este año lanzamos la licenciatura. O sea que vamos a tener nivel terciario ya. Lo cual nos va a permitir, con el tiempo y en razón que la ley universitaria nos ha consagrado ciudadanos universitarios dentro de la comunidad, y participamos del co-gobierno con voz y voto, nos asiste el pleno derecho. Veremos cómo vienen los años, cómo era, de que un día un no docente pueda ser rector de una universidad. Y hoy ya hay uno. Yo empecé en el comedor universitario a trabajar. En esos tiempos el no docente no integraba el gobierno cuatripartito. Y nosotros éramos un poco los que hacíamos el delivery, los que hacíamos, ¿no? Y en otros ámbitos eran la gente que era capacitada para servir café o para limpiar los pisos, limpiar los vidrios, y de ahí no era más tenida en cuenta, ¿no? Acá hubo un gran golpe cuando se crea y se institucionaliza el gobierno cuatripartito, que bueno, eso ya venía de la época del general Perón, y las dictaduras lo erradicaron totalmente porque no entendían que un trabajador pueda estar cumpliendo tareas y opinando a la par de un académico, de un científico. El que lo vuelve a traer y lo instaura nuevamente es el doctor Raúl Alfonsín, y crea el gobierno cuatripartito. Y allí nos da todo el poder de poder elegir y de ser elegidos. En nuestra universidad, que es la única del país, te aclaro, nosotros hemos logrado la instauración de un programa que se llama AVE, el programa AVE, que ese programa tiene por finalidad que nosotros tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades que los profesores y los estudiantes de viajar a otras universidades del mundo a profundizar nuestros conocimientos. Universidades pueden ser latinas, de América, de Europa, de Asia, y nosotros ya 23 compañeros, compañeras y compañeros, ¿no? Sí, han ido a distintas universidades, y tengo entendido, porque he tenido charlas con todos ellos, que han venido a saludar y muy conformes con el gremio que posibilitó esa conquista, lo cual es justo decirlo. Se lo debemos también mucho al doctor, al arquitecto Floriani. Esta gente está cumpliendo 10 años de vida, la CONTUBA. Pero nosotros habíamos hecho un intento en el año 82. Ley 82 se visualizaba ya el fin de la dictadura, la más trágica que hubo en este país. Y bueno, todo el mundo ya estaba preparando sus proyectos, tirando sus líneas para el advenimiento de la democracia. ¿No es cierto? No nos olvidemos que el doctor Alfonsín fue electo en 1983. Entonces nosotros también veíamos en un congreso latinoamericano de trabajadores estatales, congreso inmenso que se hizo en Mar del Plata, era precisamente para eso, para estar
con una tónica homogénea de cómo íbamos a presentarnos ante quienes salieran electos de los actos de este, democráticos, ¿no es cierto? Porque veníamos de un congelamiento sindical total. Allí entonces yo tuve oportunidad de conocer a un señor de la Universidad de Brasil, que me lo presentó un gran dirigente de ATE, Juan Roberto Hotbar y el Torquagliaro. Ellos me lo presentaron. Y bueno, y hablando con el hombre, era maravillosa la forma en que, sin habernos conocido, coincidíamos en tantas cosas, ¿no? Y allí se resolvió hacer un congreso latinoamericano para dejar tiradas las líneas y crear una confederación latinoamericana de trabajadores de universidades nacionales. Y se hizo en Uberlandia en 1982 y se firmó el acta de intención. Bueno, entonces esta gente, entendiendo de que ya hacía 38 años que había habido un atisbo de poder aglutinarse en forma así de las Américas, creyó conveniente o creyó justo hacerme esta mención. No sé si el otro señor estará, pero si no, se la tendrían que hacer a él también. No he averiguado, no me han contado nada. De este hombre se llamaba Francisco de Asís Rocha Cavalcanti. Era el secretario de la FASUBRA. Este hombre era de Natal. Y era un muy buen dirigente. Entonces fuimos los dos que firmamos el acta de intención de eso. Y en función de haber sido, de haber tenido la visión también nosotros hace 38 años atrás de aglutinarnos en forma latinoamericana para compenetrarnos de toda la geopolítica de esta parte del mundo, bueno, ahí vino la condecoración esta, que sinceramente me cayó un poco de sorpresa, porque yo ya lo que había hecho, lo había hecho. Uno cuando se embarca en estas cosas, yo por lo menos soy así, no voy a estar pensando si me van a dar una medalla, un caramelo, que me van a... Lo hacemos y le damos para adelante. Gracias, Miguel. No, gracias a vos, Cecilia. Como siempre, Cecilia, muchas gracias. Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y nos sigue asesorando con los temas de salud, Cristina de la Mata. Una endocrinóloga explica de forma creativa por qué debemos tomarnos en serio el refrán popular de desayunar como rey. Cada mañana, cuando suena el despertador, el cerebro comienza a preocuparse. Llama a una neurona y a través de ella le pregunta a la sangre qué tanta glucosa tiene. El cerebro duda y da otra orden. Pero el hígado, después de consultar su cuenta de ahorros, no tiene muy buenas noticias. En total, solo hay unos 290 gramos de glucosa que alcanzan para 45 minutos, tiempo en el que el cerebro le ha rogado a todos los santos para ver si se nos ocurre desayunar. Si estamos apurados y no podemos comer en la mañana, el pobre órgano tendrá que ponerse en emergencia. ¡Alerta máxima! ¡Nos están tirando un paquete económico! ¡Cortisona! ¡Saque lo que pueda de las células musculares, los ligamentos de los huesos y el colágeno de la piel! La cortisona pondrá en marcha los mecanismos para que las células dejen salir sus proteínas y estas pasarán al hígado, que las convertirá en glucosa. En conclusión, quien no desayuna se come sus propios músculos y su cerebro, en vez de ocuparse de sus funciones intelectuales, se pasará la mañana activando un sistema de emergencia. Como no sabe si el ayuno será por unas horas o unos días, pone en marcha una estrategia de ahorro energético. Por eso, si luego decidimos almorzar, la comida llegará al almacén de grasa de reserva y aumentaremos de peso. La cantidad de horas que pasamos fuera de casa a veces son tantas
Y el hecho que de noche tengamos luz eléctrica, cuando no se corta, tengamos televisión, aunque yo no tenga, tengamos las computadoras, etc., hacen que la gente se duerma cada vez más tarde. Las distancias hasta el lugar del trabajo hace que también la cena se haga cada vez más tarde. Y a veces a la mañana hay muchas mamás que le dan desayuno a los chicos, pero ellas están de paradas haciendo otras tareas del hogar y no desayunan ellas mismas. Y los que ya no tienen chicos chicos y no se sienten en el compromiso de alimentar a los chicos antes de mandarlos a la escuela, se levantan con el tiempo necesario para arreglar dos o tres cosas y salir al trabajo. Y llegan al trabajo y ya el desayuno pasó. Entonces, bueno, ahí las opciones del desayuno ya son bastante más dificultosas, porque ahí vienen las facturas, vienen los bizcochos y vienen todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero lo que veníamos charlando antes de salir al aire acá con Cecilia y el camarógrafo era cómo es esto de que antes se decía que había que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un mendigo. Ahora se dio vuelta y la comida más importante de todo el día es la cena. Y yo contesté, y lo que es peor es que justamente cuando nos vamos ya a dormir, ya no necesitamos tanta comida. La vamos necesitando a lo largo del día y en general para despertarnos. Sin embargo, justamente porque la cena suele ser muy pesada, a veces muchos pacientes se levantan con mala digestión, le podríamos llamar. Gente que dice, no, yo no puedo desayunar. No terminé de hacer la digestión de lo que cené anoche. Claro, ese no puede levantarse y desayunar, pero después cuando llega al trabajo y lo tienta alguna factura o un bizcocho, lo termina comiendo porque ya hace 2 horas que se levantó. Y es el cuento del círculo vicioso, que esa persona se levanta un rato antes, puede en su casa comer 1 o 2 frutas y comer un puñadito de almendras o de maníes, y la gente dice, ¿cómo eso? Pero eso engorda. Bueno, si vamos a cuestionar que es caro, es cierto. Si voy a comprar un poco y me quiero comer todo solo en un día, también no solo es caro, sino que no me va a caer bien a la digestión. Pero si nos fijamos en lo que dicen las guías alimentarias, ¿ustedes saben lo que dice el punto número 9 de las guías alimentarias para la población argentina? Dicen que necesitamos usar aceite como condimento, que necesitamos por lo menos 2 cucharadas soperas de aceite por día. Necesitamos. Y que sería ideal que vayamos alternando las clases de aceite que usamos. Que a veces sea oliva, a veces sea girasol, a veces sea maíz, a veces sea soja. Podemos ir alternándolos. Y también dice que, por favor, una vez por semana se coma 1 puñado de frutos secos y 1 puñado de semillas. Y termina diciendo, todas estas cosas son necesarias porque traen nutrientes esenciales. Me quedé pensando porque iba a decir ácidos grasos esenciales, pero por ahí la palabra ácidos grasos no es muy útil para toda la población que escucha este bonito programa de televisión. Pero decir nutrientes esenciales. Esenciales es como vitaminas, algo que mi cuerpo no puede producir, lo tengo que comer. Entonces por ahí la gente come mucha carne con poquita ensalada y andan escatimando cuánto aceite ponerle a la ensalada. Y sería al revés. Vos sabés, no sé si vos te acordás, mozos antiguos, ¿cómo preparaban la ensalada? Ah, fantástico. Agarraban una cuchara, ¿sí? Le ponían la medida esa. Y esa era la porción que se utilizaba. Esa era la gastronomía, las normas del gastro. Claro, yo me acuerdo, vos sabés que me vino la imagen de un mozo, te dije, ¿cómo? Bueno, las normas que había antes y las normas que había y después hoy. Vino la gastroanomía. La gastroanomía es la pérdida de normas
de la gastronomía. Entonces ahora resulta que cuando yo voy a planear mi postre, solo pienso en mi placer y en lo que me gusta y no pienso en lo que comí. Claro. Y si la comida... ¿no? Ni el cerebro ni el ojo. La falta de... Prestarle un poco atención de que los ingredientes que estoy comiendo es con lo que voy a construir mi cuerpo para los próximos 5 años. Claro. Entonces, ¿cómo? Por comer. Somos muy infantiles en eso, ¿no? ¡Ay, qué bien que está! Pero no le echemos la culpa a los chicos. No. Porque a los chicos tampoco les deberíamos preguntar qué querés comer. No. A nosotros nos preguntabas qué querés comer el día del cumpleaños. Claro. ¿A vos también? Sí. Pero no sos tan vieja como yo. Sí, no. Aparte, yo menos salchichas, después lo demás que como todo. Bueno, en síntesis, a ver si tratan de sí o sí desayunar. Si no les cae cómodo apenas levantarse, bueno, háganlo un rato después. Y traten de no dejar todo para la cena. Traigan un poco al almuerzo, traigan un poco a la merienda. No dejen todo para la cena. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos matecitos, unos bizcochitos. A quedarse en casa con el Valor de Vivir.